Bueno, pues preparé un pequeño video, que es lo que hago cuando me presento ante las diversas universidades, ante los chavos. Es un poquito para darles como un entorno de qué se trata esto, de qué trata la marca, y obviamente les voy a ir platicando mientras veamos el video, pero después también vamos a poder seguir platicando y las que sean sus inquietudes, pues ya saben, las discutiremos. Así que yo creo que empezamos. Esta es una de mis primeras colecciones, los colorines, que se han convertido como en un representante de nuestra marca. El colorín es un frijol que se cultiva principalmente en Latinoamérica, no es un frijol comestible y es muy difícil de usar porque es muy duro. Nosotros hicimos un homenaje a estos colorines usando la plata y haciendo el colorín en plata. El barro negro de Oaxaca es otro de los materiales que nos gusta usar. La verdad es que estamos ya tan acostumbrados a verlo todos los días que ya no nos damos vuelta ni para verlo cuando vemos piezas que en realidad son espectaculares y son muy admiradas por gente de otros países. Estas son piezas que se usaban antiguamente en México, generalmente para decorar árboles de Navidad. Nosotros lo que hicimos fue darles otro uso y crear piezas especiales a partir de esto. Estas piezas de palma precisamente es para lo que se usan. Nosotros lo combinamos con plata y con eso creamos una pieza de joyería. Lo padre de todas estas piezas huicholes es que hay una sola de cada una y no se repiten los diseños. Pata de Palo fue una colección especial que hicimos para un evento. Está inspirada en los piratas. Como ustedes saben, en Campeche estaba conquistada por los piratas. He tenido la oportunidad de viajar mucho para allá, me encanta y me encanta el concepto. Espinas y Rosas fue una colección que hicimos para un evento también. Es como contraponer lo femenino y lo masculino y crear con esto algo completamente diferente. Precisamente hicimos unas mancuernas con las púas con las que ganamos el premio Quorum en el año 2012. Viñas de Oro es una colección un poco más reciente. Aquí ya empezamos a usar baño de oro. Ya no estamos usando la plata para abaratar un poco más el producto y hacerlo más accesible. Combinado aquí, por ejemplo, con perlas de río. Handmade es una colección que se hizo con una plastilina polimérica y a partir de estas piezas se sacaron los moldes, por lo que estas piezas tienen como un movimiento muy especial. Scratch es la primera colección que se sacó rayada a mano. Muchos diseñadores se han inspirado en este tipo de acabado. Es un poco difícil de mantener, pero nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes siempre es algún tutorial. Aquí están combinados con sedas. Estas sedas son ribeteadas a mano y crean piezas sumamente interesantes porque lo que hacemos es un juego con colores. Amorcito Corazón es una colección que nos recuerda mucho a todo lo que es el encaje mexicano. A mí me encanta el nombre, me encanta el concepto y el look de las piezas es muy interesante. Ganamos el Premio Nacional de Joyería Plata del Siglo XXI en el año 2008. Inspirado en el papel picado y inspirado en esta pieza lanzamos esta otra pieza que se elige. Esto fue un concurso que se hizo para escoger la corona bicentenario. Está inspirada en los alcatraces. Este fue un proyecto muy divertido que se ha estado exhibiendo en varios lugares. Estuvo aquí en México en el Palacio de Iturbide, estuvo en Puebla en el Museo Amparo, estuvo en Monterrey en el Museo Marco y estuvo en Oaxaca también exhibido. El proyecto de Barbie fue un proyecto muy divertido, fue un reto. Me tuve que inspirar en el traje de baño de la primera Barbie para poder hacer un brazalete que se exhibió en el evento y se hicieron 17 réplicas para las celebrities que salieron en el video. Y también el reto fue hacer por primera vez un vestido que se hizo con una pieza reciclada de textil bordado. Las colecciones de hombre son muy queridas. Hay muy pocos diseñadores que se dediquen a diseñar para hombres. Estas son las mancuernas con las que ganamos el premio Quorum en el año 2012. Hemos lanzado también colecciones de billeteras, portapasaportes y todo esto se hace con lo que nos sobra de los diseños de bolsas. Nosotros no generamos basura, entonces todo lo que nos sobra se va a usar para algo, hasta la pieza más pequeña. Pues bueno, aquí viene nuestro concepto de bolsas. Trabajamos el IHDA, una fibra totalmente mexicana. También usamos textiles bordados mayas. A veces son de la región de Chiapas, a veces usamos de la región de Guatemala también, que también son considerados textiles mayas, obviamente. Lo que tratamos es de conseguir textiles que aguanten perfectamente el uso, porque hay ciertas regiones que tienen unos bordados preciosos, pero no aguantan. La calidad es lo más importante para nosotros. Con esta pieza ganamos un premio en Nueva York, el IHDA, que es llamado como el Oscar de las bolsas. Y esto fue algo que nos aventamos a hacer. Empecé a lanzar una colección de bolsas de cuero. La verdad es que fue un gran éxito, pero es algo dentro del que nosotros no estábamos muy involucrados, porque la gente nos conoce por un concepto muy especial. Esto es yute. Esto es palma, trabajamos con comunidades de Guerrero que nos hacen toda la labor en palma. Esto es lo que hacemos con lo que nos sobra de nuestros materiales. Estos son los brazaletes de Shakira. Esto es textil, aquí está combinado con una pieza en baño de oro. Estas son las billeteras. Obviamente ninguno de los diseños se puede repetir, se repite el patrón, pero no los textiles. Estos son algunos de los premios. pues bueno, estos son algunos de los eventos en los que me ha tocado participar. Esto fue el diseño para Beneful Dog Fashion Festival, que lo que se hizo fue hacer algún diseño para adaptado a perros. Esto fue el evento del IHDA en Nueva York. Este fue el Premio Nacional de la Mujer. Aquí es con Luis Verdad, un diseñador mexicano que vive en Estados Unidos. Esto fue el relanzamiento de las chicas superpoderosas con uno de nuestros diseños. Esto fue lo de pata de palo. Y esto es algo de lo que tenemos de prensa. Ya no voy a exposiciones ni fiestas de moda, porque toda la rutina me recuerda a Paulina. Ya no voy al colegio, que soy general pin, porque cuando voy me acuerdo de quién. Es que ya no me gusta salir de noche, porque me acuerdo de las novias en un coche tan bonitas y preciosas, todas con un defecto. Ya no salen conmigo, salen con un buen perfecto. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Esto fue una pieza especial que hicimos para un concurso. Está hecho con un rebozo de aguirán en Michoacán. Aquí hay varias de nuestras piezas publicadas en alguna de las revistas. Esta es la corona, estuvo publicada en la revista Vogue. Esta también es otra publicación de la revista Vogue. Esto fue la publicación en la revista InStyle cuando fue el premio de la IHDA. Pues bueno, esta es una pequeña muestra de lo que... hemos hecho desde hace 10 años. Hace 10 años me atreví a perseguir un sueño. Toda mi vida soñé con ser diseñadora. Desde niña, lo primero que hice con unas tijeras de plástico fue recortar las cortinas de casa de mis papás para hacerle el vestido a mi Barbie. Creo que a mi mamá no le causó mucha gracia, pero pues fue muy emocionante después tener la oportunidad de sí poder hacerlo para una Barbie real, ¿no? Pues bueno, empecé esto de la nada. Yo estudié diseño gráfico, siempre me apasionó todo lo que era la moda. Cuando yo tuve que estudiar esta carrera no existía en México la carrera de diseño de modas, empezó después de que yo acabé mi carrera. Hice un año de diseño industrial, lo disfruté, me gustó mucho, pero no era lo que yo esperaba. Y después de eso decidí entrar a estudiar diseño gráfico en la universidad, en la extinta Universidad del Nuevo Mundo, que ya no existe, pero era una universidad maravillosa porque teníamos los mejores maestros de la metro. La verdad es que se los agradezco a ellos porque eran excelentes maestros. La verdad es que disfruté mi carrera, pero siempre tenía esa inquietud en algún momento poder hacer lo que yo quería. Trabajé muchos años haciendo cosas relacionadas con diseño gráfico. Empecé primero una empresa con tarjetas personales para niños, hechas con letra para niños, cuando no se trabajaba con las computadoras. De hecho, yo soy diseñadora, como le llaman, de café. O sea, no diseño en servilletas, pero diseño a mano. Uso la computadora para todo, para mí ha sido un gran arma. Pero sí diseño sobre papel y con mis manos, que creo que eso es lo que le da un carácter un poquito diferente a nuestras piezas. Y la verdad es que fue una aventura, o sea, trabajé muchos años haciendo cosas diferentes que tenían que ver con lo que hago ahora, pero de forma diferente. Trabajé durante 8 años llevando la administración de una empresa y aparte me hacían llevar las relaciones públicas. Me sentaron un día enfrente a una computadora, yo no sabía ni cómo se prendía y ahora es mi mejor arma, es lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy ahorita. Y pues bueno, después de 8 años de trabajar administrando una empresa que tenía que ver mucho con diseño y con arquitectura más que nada, decidí encontrar algo que satisfaciera mi hambre de diseñar y de crear, porque sentía que se estaba muriendo esa inquietud de mí. Y encontré unas clases de orfebrería y me enamoré de la plata mexicana. Y pues bueno, ahí empezó este romance maravilloso, hasta que mi esposo un día me dijo, no te pago una clase más hasta que no vendas algo. Y de la necesidad empecé a trabajar. Empecé haciendo unos collarcitos para mí que los vio una amiga y me dijo, están padrísimos, ¿de dónde son? Y le dije, son de aquí. O sea, nadie creía que se podían hacer cosas bonitas aquí. Y entonces me dijo, ¿de dónde son? Le dije, pues los hice yo. Dice, pues hazme 10. Y a la semana ya no había ninguno. Empecé jugando, cobraba lo que quería. Mi concepto era completamente diferente. Encontré una persona que viajaba por el Tíbet con cosas nuevas, con licuadoras, con pistolas de pelo, y las cambiaba por piezas antiguas de plata. Yo se las compraba, las combinaba con piedras semipreciosas y se las vendía a las señoras. Yo no sabía ni cotizar ni cobrar, pero las vendía. O sea, todo el mundo venía y las compraba. La vida me llevó a vivir un año en Cancún. En Cancún tuve la oportunidad de conocer a un diseñador de modas muy reconocido allá y me dijo, me encantan tus cosas, vamos a lanzar tus cosas como mi marca. Le dije, ok, perfecto. Yo era lo que fuera por poder entrar dentro de este mundo que toda la vida quise yo entrar, ¿no? Quería entrar en la moda. Y ahí tuve el primer desfile y llegó alguien de prensa de vanidades y bueno, me sentía yo en la gloria. De hecho, estaba John Travolta en el mismo hotel hospedado y bueno, se asomó a ver y yo estaba en la gloria, ¿no? Y pues después de un rato me di cuenta que cuántas damas hoteleras puede haber en Cancún y a cuántas damas hoteleras le podía yo vender mis cosas, ¿no? Entonces decidí empezar yo por mi cuenta y me enamoré del concepto de vender en hoteles, me gustó. Cuando me regresé a México, quise empezar esto como un negocio en serio y dije, necesito hacer algo bien estructurado, porque yo quería enseñarle esto a la gente que conocía y a la gente le daba flojera venir a ver las cosas, no le interesaba, no, ni sabían lo que era mi propuesta. Casualmente iba a haber una exhibición de la India en el Museo Nacional de Antropología y la directora de comercialización vio mis piezas antiguas del Tíbet preciosas y me dijo, Dalia, esto está precioso, pero ¿por qué no volteas a ver a México? Y ahí fue como si me abrieran una cortina enfrente de mis ojos. Yo llegué a México a los 10 años. Vengo de un país donde todo es color sepia. El mar es café, porque no es un mar, es un estuario, es una combinación de río con mar, es color café. Las piedras en la calle son oscuras, la ciudad es tipo europea, es una ciudad más bien gris, oscura. La música es triste, o sea, el tango es triste. La gente es bastante depresiva, porque es así, porque tienen un clima muy frío durante varios meses del año. Y el hecho de haber llegado a México a mis 10 años, o sea, súmenle, porque hace mucho que vivo acá, pero llegar a México a los 10 años y encontrarme con esta explosión de colores, olores, sabores, música, flores, dulces, o sea, en un niño yo creo que esto hace mella. Y en el momento que esta señora me dijo, voltea a ver a México, fue como que todo se me apareció enfrente de mis ojos, empezó a dar vueltas y dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y me lancé y tenía un chavo que me hacía las piezas de plata y me decía, yo creo que tú estás loca, porque ¿quién te va a comprar un brazalete hecho de frijoles? ¿O quién te va a comprar un brazalete hecho con ojos de venado? O sea, tú estás mal. Pero yo estaba muy enamorada de mi concepto, tan enamorada que yo creo que gracias a eso y a mi persistencia logré salir del… ahora sí que desencasillamiento, ¿no? Y la verdad es que fue lo que me ayudó, o sea, me tracé un plan de marketing que para mí era muy importante, aunque yo no estudié mercadeo, sino estudié diseño, pero dije, ¿qué le quiero vender? ¿A quién se lo quiero vender? ¿Y dónde se lo quiero vender? Y gracias a ese plan de marketing, creo que pude realmente estructurar mi empresa y mis verdaderos deseos, de alguna manera, ¿no? Verlos plasmados en un papel, que eso se los recomiendo, es muy importante. Y cuando vi eso dije, quiero vender mis cosas a un público con un cierto nivel sociocultural, no socioeconómico, sociocultural, que se diera cuenta que esto era realmente una obra de arte. ¿Qué pasa? Que el mexicano en algunas ocasiones incluso hasta se avergüenza de su cultura. Ahora ya se volvió una moda, pero yo fui la primera loca que se aventó a agarrar textiles usados para hacer una bolsa. Y había gente que las veía y me decía… O sea, ¿tú crees que yo me voy a poner una bolsa que hizo una india? Yo me volteaba y le decía, ¿qué no te das cuenta que esto es una obra de arte? Esto vale mucho más que cualquier bolsa de cualquier marca. O sea, esto es lo que realmente vale. O sea, esto tiene un valor intrínseco, además de estas, o sea, enseñanzas ancestrales que se pasan de padres a hijos, estos aprendizajes, o sea, esto es lo que realmente vale la pena. No comprar una pieza de cajón que todo el mundo va a tener lo mismo. Y la verdad es que me costó mucho trabajo romper con esto. Sí, obviamente empecé trabajando en hoteles y dije, el mexicano no quiere este producto, no me importa. Que lo compre el extranjero porque el extranjero realmente lo va a valorar. Y lo chistoso fue que realmente creo que ahí rompimos barreras y el hecho de que los mexicanos vieran estas piezas en hoteles con cierta categoría, les hacía voltear a verlo. Entonces empezaron a usarlo como que querían hacer, como le llaman en Estados Unidos, un fashion statement, ¿no? O sea, como que se lo ponían para estar en contra de los demás. Y fue una sorpresa porque la gente se enamoró de este concepto, tan es así que ahora tengo que luchar contra los piratas mexicanos y ver quién me quiere copiar y acercarme y decirle, oye, te vendo mis diseños con mucho gusto, pero no me copies, por favor. Y la verdad es que ha sido un viaje muy bonito, he aprendido muchísimo de artesanías, he aprendido muchísimo, bueno, de las bellezas que se hacen en este país, he aprendido mucho acerca de la cultura del país, que bueno, yo ya lo sabía, tengo más de 40 años viviendo en México, mi familia es mexicana, o sea, mi esposo, mis hijos, o sea, la verdad es que sí, soy más mexicana que ustedes, llevo más tiempo que ustedes acá, definitivamente, y la verdad es que he descubierto cosas maravillosas, he tenido que lidiar contra muchas diferencias culturales. Había artesanos que no querían que una mujer les diera órdenes o que tampoco obviamente querían moverse de sus diseños y yo me tuve que adaptar a lo que ellos me ofrecían y no me molestó, la verdad es que me encanta lo que hago. Me da lástima a veces ver que a veces, no sé, como que hasta se explotan los conceptos demasiado y pues bueno, todo eso a mí me ha motivado a seguir reinventándome todos los días, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, reinventándome. Motivar a mis artesanos. Nos ha tocado vivir temporadas muy difíciles, el año de la influenza, las crisis económicas mundiales, la inseguridad, o sea, siempre ha habido algo que por eso, ups, se estanca la economía y ups, la gente no quiere gastar en joyería o en accesorios. Y lo que hemos ido haciendo es, obviamente, pues trazarnos nuestras propias estrategias de mercadeo, ¿no? Pues bueno, que si ahora la gente no quiere gastar en algo, pero si va a gastar en algo que realmente puede usarlo más de una vez, entonces ahí sí conviene. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos piezas un poquito más clásicos. ¿Qué pasa con los mexicanos? Los mexicanos adoramos ver piezas editoriales en las revistas, nos encanta. Pero a la hora que vamos a gastar un peso en algo para nosotros, preferimos comprar algo que nos podamos perder muchas veces. Entonces, todas estas cosas a la hora que ustedes diseñan tienen que tomarlas en cuenta. ¿Me entienden? Tienen ustedes que saber exactamente hacia quién están ustedes dirigiendo este producto, a quién se lo quieren vender. Y obviamente no encasillarse dentro de un concepto. Obviamente mi concepto sí es México, pero lo que hago es dentro de ese concepto México tengo que expandirme y tengo que adaptarme. No me gusta seguir tendencias, la verdad es que no me gusta, trato de hacer mis propias tendencias y siento que mis cosas están dirigidas hacia la gente que busca eso. O sea, no tener que adaptarse a la moda, sino que la moda se adapte a sus necesidades o a sus gustos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Ha sido padrísimo aprender directamente de los artesanos todo lo que hemos aprendido. Somos una empresa muy pequeña, somos una empresa familiar, somos muy poquitas personas, pero somos muy organizados. Y pues bueno, yo no empecé esto cuando tenía 20 años, de alguna manera esto nos ayuda. El empezar una empresa desde muy jóvenes, obviamente requiere que ustedes estén muy preparados y es muy difícil manejar todo esto de pues bueno, que la prensa, que las fotos, que esto, que el otro, es muy fácil que la gente pierda el piso. Yo digo que yo en mi casa tengo unos martillos maravillosos, que son mi esposo y mis hijos, que si se me ocurre despegar un pie del piso me dan en la cabeza para bajarme en el momento, o sea que no hay forma. La verdad es que hay gente que se extraña de que yo les conteste el teléfono o de que yo los atienda directamente, pero como yo les digo, esto no es glamour, esto no es foto, los diseñadores vivimos a veces tirados en el piso empacando cajas también, ensuciándonos, no siempre estamos maquillados, peinados y vestidos, sino que estamos con unos jeans y una camiseta o con unos pants. ¿Por qué? Porque es trabajo, porque tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender a trabajar desde abajo. Y esto yo creo que es lo que hace mucho más divertido todo esto. Yo no vivo todo el tiempo diseñando, me encantaría, sería la más feliz, porque diseñaría muchas cosas más de lo que diseño, pero obviamente yo administro, yo llevo mis relaciones públicas, hay gente que luego va con otras personas y les dicen, oye, ¿tú sabes quién le lleva a las relaciones públicas? Nadie sabe, ¿por qué? Porque me las llevo yo sola. Porque me encanta estar en contacto directo. O sea, el hecho de acercarme pues, a los chavos en las universidades y ver cuáles son sus opiniones, platicar con ustedes, motivarlos, me motiva a mí. Y la respuesta de ustedes para mí es sumamente importante. Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que he hecho. Ni yo misma me la creo, que ya llevo 10 años haciendo esto, cuando empecé jugando. Ni yo misma me la creo que puedo, o sea, que he podido subsistir 10 años en un mercado tan competitivo. México es difícil porque las tiendas no nos quieren comprar, porque las tiendas les van a abrir las puertas a empresas que tienen estratégicas de mercadotecnia muy fuertes por detrás, con presupuestos obviamente muy fuertes, y la verdad es que no las hacen tan fácil. Pero yo nunca me voy a olvidar que cuando estaba estudiando diseño industrial llegaban conmigo la gente a la que le decía que estaba estudiando diseño industrial y me decían, vas a ser un gran copiador del diseño italiano. Y yo les decía, no es cierto, porque necesitamos probar que en México hay talento y que en México se pueden hacer bien las cosas. Y ha sido un reto padrísimo salir fuera de México y demostrar que hay cosas bien hechas, que hay empresas, no solo hay diseñadores que trabajan por acá, hay empresas que pueden manejar esto con seriedad, con responsabilidad, con calidad. Me tocó en una ocasión, en una mesa redonda en la Universidad de Anáhuac, que una persona muy metida en moda agarró el micrófono y dijo, es que en México no hay moda. Dijo, es que en México un diseñador mexicano no puede presentarse junto a diseñadores de otros países. Y la verdad es que yo le arranqué le arranqué el micrófono y le dije, oye, estás muy equivocada. O sea, en México sí hay calidad, en México sí hay diseño, y tan es así que nosotros nos hemos presentado en ferias a nivel internacional y hemos visto nuestros diseños publicados al lado de joyas de Bulgari o bolsas de Valentino o bolsas de Dior o lo que sea. Entonces necesitamos romper con eso, aprender a trabajar como empresas. Tengo una amiga que cada vez que da una conferencia les dice, dejen de estudiar diseño y estudien administración de empresas, que eso es muy interesante. Una cosa tiene que ir agarrada de la mano con la otra. Y si saben que no pueden ustedes trabajar como una empresa o no se les da, consigan gente con la que puedan trabajar ustedes y que les apoye. O sea, no es nada más el trabajar una persona sola. Tenemos que romper un poquito ese egoísmo que nos enseñan a veces en la universidad, ¿no? De que era cuando estabas haciendo tu examen y te tapabas para que no te copiaran. No, al contrario. Y ahora pasa mucho. En México, entre diseñadores nos damos la mano, nos apoyamos, nos ayudamos. Cuando tenemos alguna duda, tratamos de acercarnos a otro y preguntar. Y pues bueno, digo, ha sido un viaje precioso, me encanta lo que hago. Me encanta tener la oportunidad de platicar con gente joven y saber cuáles son sus inquietudes y hasta donde yo puedo apoyarlos y dirigirlos. Me gusta. Pues bienvenidas sus preguntas.